Hola, ¿qué tal? Mira, en este video vamos a hablar sobre la plancha para gorras de Cricut. Está interesantísima, me ha costado unos $150 en Amazon. Te voy a dejar el link en la descripción de este video. Súper coquetica, la base, la plancha, está bien coquetica de verdad. Y vamos a ver cómo funciona, ¿ok? Voy a personalizar una gorra con la plancha térmica para gorras de Cricut. No sin antes, vamos a venir aquí a Play Store y vamos a instalar la aplicación para manejar esta plancha térmica. Anteriormente, Cricut había lanzado la Mini Easy Press, que es esta plancha que estamos viendo acá, y nosotros lo que hacíamos era colocarla en la temperatura 3 cuando queríamos trabajar con el vinil textil. Y de hecho, por ahí andan un montón de videos de un montón de personas planchando o más bien personalizando una gorra con vinil textil utilizando esta plancha. Me parece que de ahí surge la idea de Cricut de luego lanzar una plancha térmica para gorras. Entonces, ¿qué pasa? Que esta plancha nosotros solo podíamos colocarla en la temperatura 3, que es la temperatura máxima. Pero en el caso de la plancha para gorras, nosotros ya podemos trabajar con temperaturas exactas y de hecho podemos modificarle el tiempo a través de la app. Vamos a instalarla. Vamos a darle aquí a instalar. Vamos a prender la plancha aquí en el botoncito de encender. Listo, vamos a encenderla. Si te fijas, ella está aquí palpadeando. Básicamente está esperando a que conectemos la app a la plancha térmica. Ok, entonces regresamos a la app. Vamos a darle aquí a abrir. Perfecto. Aquí tenemos como una pequeña introducción. Vamos a iniciar sesión con nuestro ID de Cricut, ¿ok? Perfecto, vamos a colocar aquí las credenciales. Para que ustedes sepan, estoy utilizando el mismo ID que nosotros utilizamos en Cricut Design Space, ya sea en la app, para el celular o la tablet o en la computadora. Es el mismo ID, no tienen que crearse un ID diferente para la app de la plancha térmica para gorras. Vamos a darle aquí a permitir, aceptar y vamos a darle a configurar. Ok, como tengo la plancha encendida, ya la ha reconocido, tengo el Bluetooth encendido también para que tengan ese detalle en cuenta. Vamos a darle a conectar, está intentando conectarse y dice que se registrará la Heat Press 2411, perfecto, a mi correo, genial. Vamos a darle a aceptar los términos y vamos a darle a activar. Fíjense que aquí cuando le he dado a activar, vamos a darle un segundito allá que termine de cargar. Listo, fíjense cómo ya esto dejó de palpadear. Bien, ya está conectado. Si se fijan en la app también lo dice. Dice, bien, ahora puedes empezar a crear cosas geniales. Justo debajo dice, cuando estés listo, coloca la Hot Press en su base de seguridad. Por supuesto, lo voy a hacer sobre una superficie plana, o sea, sobre la mesa. Genial, vamos a darle a listo. Y aquí ya tenemos la app instalada y la plancha térmica conectada a la app. Bien, súper. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar al programa de diseño de Cricut, al Cricut Design Space. Vamos a hacer un diseño ahí bien simple. Vamos a mandar a cortar ese diseño en vinil textil y vamos a traer ese diseño a la plancha térmica para personalizar una gorra con ese diseño, a ver qué tal nos va. Vamos allá. Y aquí estamos en el espacio de diseño de Cricut. No voy a hacer un diseño porque la idea de este video no es hacer un diseño, es simplemente llevar un diseño hacia la gorra y utilizar la plancha para gorras de Cricut, ¿ok? Así que voy a buscar aquí un diseño rápido. Vamos aquí a la barra de herramientas de la izquierda. Vamos a cita. Aquí en el filtro voy a colocar gratis.
Vamos a darle un poquito para abajo y aquí tenemos un diseño bien simple. Hello, igual yo pude haber hecho un diseño similar, pero recuerden, la idea es planchar un diseño. Ahora, ¿qué tamaño yo le voy a dar a este diseño? Pues para eso vayamos a la gorra y con una cinta métrica, ya sea en pulgadas o en centímetros, como tú te sientas más cómodo o cómoda trabajando, vamos a ver cuáles son las dimensiones de la gorra. O sea, de la zona a personalizar de la gorra. Pero también vamos a ver cuál es el tamaño, las dimensiones de la plancha térmica. Todavía yo no he encendido esto, por lo cual está completamente fría. Está fría, ¿ok? Por eso estoy trabajando en esta zona. No trabajan en esta zona si la plancha está caliente. Entonces, aquí tenemos aproximadamente, si lo vemos desde esta perspectiva, unas 5 pulgadas de ancho. 5 pulgadas de ancho. Y de altura tenemos 3 pulgadas, ¿ok? De altura tenemos 3 pulgadas. Perfecto, ya sabemos cuáles son las dimensiones de la plancha térmica. Entonces ahora vamos a la gorra y podemos trabajar en esta gorra perfectamente bien con unas 5 pulgadas de ancho, quedaría más o menos hasta aquí, 5 pulgadas de ancho, y podemos trabajar también con 3 pulgadas de altura aproximadamente. Yo quizás le daría un poquito menos, pero son cosas mías. Técnicamente te puede funcionar el 5x3, ¿ok? Entonces, vamos a regresar ahora al programa y aquí en el programa vamos a darle a este diseño, le voy a dar 5, vamos a ver, aquí tiene 5.1 de ancho, le voy a dar un poquito menos, le voy a dar 4.8 de ancho y tenemos aquí 2.3 de altura. Igual en este caso lo que ustedes pueden hacer es venir a las formas, ok, vamos a buscar aquí un cuadrado y a este cuadrado le vamos a dar las dimensiones que hemos medido en la plancha térmica. Por ejemplo, sabemos que la plancha térmica tiene, vamos a abrir el candadito, 5 de ancho, 3 pulgadas de altura. Entonces ya tú sabes que esta es tu plancha térmica. Fíjate cómo el diseño cabe perfectamente bien dentro de las dimensiones de la plancha térmica. Aunque eso no tendría por qué suponer un problema, porque la plancha térmica yo la voy a ir moviendo de un lado a otro en este sentido para ir planchando el diseño, ¿ok? Pero más o menos una idea que te dejo en este video. Entonces, una vez que ya tenemos el diseño ready, vamos a ponerlo en modo espejo para finalmente mandarlo a cortar. Vamos allá. Muy bien, una vez que ya tenemos el diseño cortado, vamos ahora a encender la plancha. Perfecto, ya está encendida. Fíjate que aquí es muy parecido a la mini, que tiene 3 temperaturas. Tú te das cuenta que la plancha ya está ready cuando ha llegado a la temperatura, a este tercer puntito de aquí, que es el verde. Miren la mini aquí, que también tiene ya 3 rayitas. Si nosotros la encendemos, empieza por el primero y nos damos cuenta que ha llegado a la temperatura cuando alcanza la última línea de acá. Lo mismo va a pasar aquí, ¿eh? Fíjate también que en este caso, vamos a apagar la mini. Perfecto, vamos a ver. Listo, ya está apagada. Fíjate también que aquí tenemos un botón de go que está en color naranja porque todavía no ha alcanzado la temperatura. Cuando el botón de go, o más bien cuando la plancha ya ha alcanzado la temperatura, el botón de go se va a poner en color verde. Vamos a pasar ahora a la app. Ok, vamos a darle a empezar nuevo proyecto. Vamos a seleccionar el material, vamos a decirle que estamos trabajando con Smart Iron On. Mírenlo aquí donde la caja lo dice, ¿okay? Smart Iron On es el material que nosotros recién acabamos de cortar. Perfecto, entonces seleccionamos Smart Iron On. Dice aquí que si vamos a trabajar sobre 100% algodón, y la realidad es que no, vamos a trabajar sobre poliéster. Mira, esta es una gorra que tiene aproximadamente 20% poliéster, un 80% algodón, algo más o menos así, ¿ok? Pero en este caso, esta gorra, como le llaman, gorra de camionero o trucker, esta gorra es 100% poliéster, ¿ok? Así que esta es la que vamos a personalizar, es una gorra 100% poliéster. La etiqueta de la gorra que tú compras debería de decirlo, si es poliéster o algodón. Esta ya yo sé que es poliéster, vamos a seleccionar aquí poliéster, genial.
Entonces ahora sí, vamos a darle a siguiente. Perfecto. Dice tutorial rápido sobre vinil adhesivo. No vamos a tomar ese tutorial. Vamos a darle a siguiente. Y dice aquí que la temperatura es media. Mira aquí cómo está señalándote que cuando llegue a los dos puntitos es la correcta. Será una temperatura ya de forma numérica de 315F. Lo cual es correcto porque normalmente solemos trabajar con el vinil textil en 320, 315F. Dice aquí 60 segundos. Me parece una exageración porque normalmente trabajamos con el vinil textil dándole unos 10 segundos o 15 segundos en una plancha térmica profesional. Que de hecho hablaremos al respecto al final de este video. Y dice aquí que se despega en frío. Básicamente te está diciendo que cuando hayas planchado, espera que el material enfríe para retirarle el plástico. Y listo. Vamos a darle enviar la configuración a la hot press. Perfecto. Y listo. Dice aquí que se está conectando. Y miren aquí. Hemos enviado la configuración. Fíjate que la segunda línea está ahora en color naranja. Tenemos que esperar a que llegue a la temperatura correcta. Y te lo va a indicar porque esto se pone verde. Y fíjate aquí también en la app cómo nos está dando algunas instrucciones de cómo pasar la plancha, de cómo colocar la base, que lo vamos a ver ahora en un momento. Mira qué rápido. Llegó súper rápido a la temperatura correcta. ¿Ok? Llegó súper rápido. Ok, una vez que ya estamos en la temperatura correcta, vamos a ver cómo funciona la base para colocar la gorra. En realidad es muy fácil. Yo lo voy a agarrar esto por aquí, mira. Lo voy a agarrar así. Antes de, por supuesto, vamos a abrir la gorra. Si viene muy apretada la gorra de acá, la puedes abrir sin ningún problema. O sea, para colocarle este espacio un poquito más grande. Y simplemente entramos por acá. ¿Ok? Básicamente, esa es la idea. Mira cómo queda. Esto yo podría colocarlo sobre la mesa. ¿Ok? Algo más o menos así. Y empezar a trabajar sobre esta zona. Lo mismo aplica para cualquier otra gorra. ¿Ok? Si esto viene muy apretado, lo flojas. Esto vamos a retirárselo. Perfecto. Y colocamos la gorra de esta manera. Mira. ¿Ves? Entonces yo puedo agarrar por aquí. Mira cómo esta parte de aquí, parte frontal de la gorra, queda firme. Que más o menos esa es la idea para nosotros aquí colocar el diseño y luego planchar. ¿Ok? Lo mismo aplica para este tipo de gorros también. ¿Ok? Entonces agarramos por acá. Entramos por aquí y listo, ahí está. Entonces yo puedo sostener, vamos a girarlo un poco, sostener por acá, bien. Mientras, mira cómo esta parte aquí queda completamente firme y acorchada, yo puedo empezar a planchar aquí el vinil textil. Más o menos esa es la idea. No creo que tenga ninguna complejidad en realidad. Y vamos a colocar ahora la gorra con la que vamos a trabajar. Para colocar el diseño en la gorra, vamos a utilizar la misma cinta térmica que ha venido dentro de la caja de esta plancha para gorras de Cricut. Igual podemos utilizar cualquier otra cinta térmica, como esta azul o como esta marroncita, que es la que normalmente solemos utilizar para la sublimación. Son exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, la idea es que no podemos dejar el diseño simplemente así, porque como nosotros vamos a ir corriendo la plancha de un lado a otro, el diseño también puede mover si se nos daña el proyecto. Por eso es que vamos a colocarle un poquito de cinta térmica en cada extremo, ¿ok? Para que mientras vamos planchando, el diseño no se mueva. Vamos a tratar de centrar esto. Le colocamos un poquito aquí. ¿Ok? Recuerda que esto se llama cinta térmica. El nombre se llama así. Porque es un masking tape, si le quieres llamar de esa manera, que soporta la temperatura, o sea, soporta el caliente, no se derrite, no se va a quemar. Básicamente esa es la idea. Y listo, más o menos ahí estamos ready para empezar a planchar. Según las instrucciones en la app, es recomendable precalentar la zona con la cual vamos a trabajar, así que vamos a precalentarla de esta manera, ¿ok? De esta manera, durante unos 5 segundos, precalentamos la zona. Ahí está bien. Súper. Ahora sí, vamos a colocar el diseño. Genial. Y ahora sí, ya vamos a personalizar. No sin antes, normalmente nosotros solemos colocar un teflón en la parte de arriba. Este teflón ha venido en un tamaño de 15 por 15 pulgadas. Y yo lo que he hecho es que lo he cortado para que me sea más fácil
colocarlo aquí, ¿ok? He cortado esta lámina. Entonces, voy a tratar como de agarrarlo. Ustedes se fijan por aquí abajo, miren, de esta manera. ¿Sí? Voy a tratar de agarrarlo ahí. Perfecto. Entonces, cogemos la plancha y vamos allá. Una vez que ya estamos trabajando, vamos a darle aquí al botón de Go para que el tiempo empiece a correr, ¿ok? Listo. De ahí tenemos el tiempo corriendo y vamos a ir trabajando acá. Un detalle importante es que en la app se está viendo el tiempo corriendo, ¿ok? Así que nosotros vamos a saber cuándo exactamente ha finalizado el proceso. ¿Okay? Además de que la misma plancha emite un sonido cuando el proceso ya acabó. Y también otro detalle que nosotros pudimos observar es que mientras el tiempo va corriendo, estos bombillitos de acá van parpadeando. Cuando el tiempo ha finalizado, estos bombillitos de acá han dejado de parpadear. Entonces, sin más, vamos a retirar la plancha, retiramos el teflón. Recuerde que a recomendación de Cricut esto se tiene que retirar en frío, así que vamos a darle unos 20 segundos. Digo 20 segundos como un aproximado por el aire acondicionado que hay acá. Esto va a enfriar un poco más rápido que en un lugar donde haya una temperatura ambiente, ¿ok? Vamos a darle ese tiempo a que esto enfríe para retirarle el plástico y veamos qué tal quedó todo. Miren qué interesante, en lo que va enfriando el vinil textil, si yo presiono el botón de Go en la plancha térmica, miren cómo en la app inicia el tiempo a correr. Si yo le doy a pausa, se detiene. Si le doy a Go, empieza. Bien. Miren qué chulo. O sea, eso está aperísimo. Está aperísimo de verdad. Listo. Yo creo que ya esto está ready. Vamos a regresar aquí a la gorra. Ya está frito. Retiramos la cinta térmica. Y... uf, demasiado genial, demasiado impresionante. Aquí yo lo que haría es que le colocaría el teflón, pero es algo que normalmente nosotros solemos hacer cuando trabajamos con el vinil textil. Le colocaría el teflón arriba y le daría unos 15 segundos. ¿Ok? Fíjate que no he presionado el botón de Go. Le voy a dar unos 15 segundos así como que aproximadamente. Para tratar de fijar mejor el vinil textil a la superficie, ¿ok? Ahí está bien. Ahí debería de estar bien. Retornamos la plancha a su base y hemos terminado. Vamos a retirar la base acá. Uf, ahí está. Una gorra personalizada con la plancha térmica para gorras de Cricut. La verdad es que ha quedado, miren, los detalles de cerca. Uy, 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 genial. Detalle número uno. La he comprado en Amazon en unos $150 aproximadamente. Te voy a dejar ahí debajo en la descripción de este video el link. Número dos, déjame saber en los comentarios. Te voy a estar leyendo. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido esta plancha térmica para gorras de la marca Cricut. Déjame saber qué te ha parecido. Detalle número 3. En un próximo video, hey, escucha esto, vamos a comparar una plancha térmica para gorras profesional con la plancha térmica para gorras de Cricut. ¿Qué te parece? Déjame saber en los comentarios si tú quieres ver ese video. Dime, Antonio, en los comentarios, tú me vas a decir, Antonio, quiero ver la comparación de la plancha térmica para gorras de Cricut con una plancha térmica para gorras profesional. Si no me lo dicen en los comentarios, no hacemos ese video porque entendemos que no es importante para ustedes. Así que déjenme saber en los comentarios si quieren ver esa comparativa. Detalle número 4. Ya que tú sabes cómo personalizar una gorra, ahora te queda saber a qué precio tú puedes vender esa gorra, ¿ok? ¿A qué precio tú puedes vender esa gorra? Y para eso te tenemos a Sanco App, que es una calculadora de precios para emprendedores creativos que yo he creado para ti. Así que en la descripción de este video también te he dejado
el link para que descargues en tu celular Sanco.app. La puedes descargar en Android, la puedes descargar en iOS también, ¿ok? Y a través de Sanco.app tú vas a saber a qué precio vender un proyecto que tú has trabajado con vinil textil, pero además proyectos de bordado, proyectos de costura, proyectos de papelería creativa, próximamente proyectos de crochet y un montón de otras técnicas como la sublimación, un montón de otras técnicas para personalizar productos, ¿ok? Así que si tú tienes un tema con respecto a cómo vender un producto, a qué precio venderlo, para ti ahí está Sanco.app, esperando por ti, ¿ok? Así que esta historia continuará porque nos queda ese video en el cual vamos a comparar la plancha térmica para gorras profesional con la de Cricut. Así que dame saber en los comentarios si tú quieres que así sea. Este servidor se llama Antonio Molina y de parte de todo el equipo de BU Academy nos vemos en un próximo tutorial.